Literatura y café con Alejandra Cruz Castillejo, Aura Guerra Artola, Esther Paredes, Gerardo María Giraldo Pérez, Jorge Eliezer Triviño Rincón, Mauricio Sánchez Ruiz, Nauro Torres Quintero, Oscar Díaz Betancourt, Tiffany F. Cárdenas, Zuleima Virgües. Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura, interpretando obras de escritores nobles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y el legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñenos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con sus auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia. Bienvenidos, amigos de la literatura, el arte y la cultura. Soy Oscar Díaz Betancourt desde Armenia, Colombia. Regresa a su podcast literario musical para contribuir en la difusión de la cultura. Hoy tenemos como invitado al escritor Jorge Eliezer Triviño Rincón, desde Manizales, Colombia. Y desde México nos acompañará en el segmento musical La Mexa. Les acompaña Aura Guerra desde Alberta, Canadá. Antes de conocer sus creaciones, daremos paso a las efemérides literarias de abril. Adelante, Zuleima. Gracias, Aura. Les saluda Zuleima Virgües desde Cuenca, Ecuador. Abril es un mes estupendo para leer. La luz es cada vez más intensa y el placer de la lectura viene acompañado de un tiempo agradable para disfrutarlo. Generalmente viene cargado de lluvia, pero también nos trae muchas efemérides literarias. Y para comenzar, celebramos que el día 1 de abril de 1713 se fundó la Real Academia Española, por iniciativa del Marqués de Villena, bajo el reinado de Felipe V. El día 2 de abril de 1965 se declara esta fecha como el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. El 1 de abril, pero de 1837, nace Jorge Isaacs, novelista y poeta, uno de los grandes escritores colombianos, autor de la mejor novela romántica hispanoamericana del siglo XIX, María. El 2 de abril de 1805, nace Hans Christian Andersen, el más célebre de los escritores románticos daneses. Sus cuentos infantiles le dieron su máximo prestigio. El 5 de abril de 1969, muere Rómulo Gallegos, político y escritor venezolano, presidente de Venezuela, considerado como el novelista venezolano más importante del siglo XX y uno de los más grandes escritores latinoamericanos de todos los tiempos. Obras suyas, como Doña Bárbara, se han convertido en clásicos de la literatura hispanoamericana. A continuación, un fragmento de un poema de Rómulo Gallegos. Ciego. Ni un rayo de luz penetraba en su cerebro, y en torno suyo llovía sol profusamente. Estaba de pie, a la vera del camino, extendiendo la mano implorante hacia el ruido de todos los pasos, y formaba un claroscuro sugerente y trágico, aquella su tiniebla interna en mitad de la campiña coruscante. Rómulo Gallegos. La Fundación Derecho a la Desventaja, Fundalde, una institución para apoyar y ayudar y empoderar a la población en condición de discapacidad, está orgullosa de presentar el libro Postres para el Alma, 100 recetas saludables. Realmente una edición maravillosa que nos sirve de verdadero alimento para el alma. Si usted quiere contribuir con la fundación o adquirir este libro, puede comunicarse a nuestro teléfono en Colombia,
+57, el indicativo del país, y el chat 312-358-1300, o al correo electrónico derechoaladesventaja@gmail.com. Gracias. Hoy tenemos como invitado de las letras a Jorge Eliezer Treviño Rincón, un gran escritor, ensayista colombiano. Ahora escuchemos en su propia voz un resumen de su quehacer en este mundo de la literatura. Soy Gerardo María Giraldo Pérez, desde el municipio de San Pelayo, en la costa norte de Colombia. Soy Jorge Eliezer Treviño, escritor de la ciudad de Manizales. Llevo en el ejercicio de la literatura alrededor de unos 50 años aproximadamente. Me inicié muy niño escribiendo un cuento realmente muy corto, el que le presenté a un profesor de psicología, le pareció interesante. Posteriormente, un profesor de bachillerato escuchó un poema que pues, realmente era no de muy buena calidad, pues era mi primer poema dedicado al barquito de papel. Le gustó. Desde ese momento me nombró presidente del centro literario y a partir de ahí tendría 5 en la asignatura de español durante todo el año. Fue uno de los seres que más me enseñó. Después le escribí y le dije que quería ser escritor, que qué se necesitaba para ser escritor. Me dijo: para andar se aprende andando y a escribir se aprende escribiendo. Y pula, y pula, y pula. Esos han sido mis derroteros para escribir. Estoy todavía escribiendo y escribo para distintos medios digitales. Y sobre todo una obra que amo yo mucho, una investigación de bastantes años, que se llama La Imaginación Creadora. La amo mucho, es una investigación portentosa que todos deben conocer. Sé que en este momento apenas está dando frutos la obra, pero en unos años será reconocida como una de las grandes obras de ensayo. Escribo para niños, poesía, cuentos, también escribo haikus, de manera que los invito a que nos escuchen, nos sigan escuchando en Literatura y Café. Estoy muy encantado de contar con la anuencia del director y de mis compañeros de set de varios países. Ellos han sido formidables y les tengo una gran admiración y además les envío un fervoroso saludo desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. Soy Aura Guerra desde Alberta, Canadá. Ahora que ya conocemos más acerca de nuestro invitado de tierras colombianas, ha llegado el momento de escuchar algunas de sus creaciones interpretadas por nuestros locutores. Dedos de un niño son cual 10 colibríes sobre un rosal. Recoge la vid cuando se ha madurado, después se agria. Alma de un niño, etérea como aroma de fresca rosa. Enamorado, sí, de la rosa divina de mi corazón. Mi alma, siempre cual sutil mariposa, quiere volar. Asedia en mi cerebro frívolos pensamientos. Canta un pájaro. La mariquita anduvo en mi portátil. Hoy no respira. Poema a las manos de mi madre. Las manos ajadas de mi madre acariciaban flores con el mismo amor que la luz rosa el agua y la besa. Eran dos pétalos de rosa que aromaban cuanto sus dedos tocaban. Sabían plañir cuando yo estaba triste,
y también sonreír cuando yo estaba alegre, acariciar mi frente cuando mi cabeza era apenas un capullo, y luego cuando niño la elevaba para mirar a las estrellas. Sus dedos perfumados tocaron mi cabello para dejarlo limpio como agua de la fuente. Lavaron ropa ajena, plancharon muchos cerros, cosieron para gente que apenas conocía y supo que es mísero quien llanta su pan y niega las migajas al servidor humilde. Sus manos bendecidas consagraron mis días, mis noches y mi vida. Su amor fue un escudo de luz que me amparó y es un ángel que a mi lado está en mis desgracias y que también se alegra de mis felices días. Supieron de la angustia, del hambre y del dolor. Enjugaron sus lágrimas y las de mis hermanos y acariciaron prestas cuando hubo apremio. Sus manos benditas guiaron las mías y me enseñaron a escribir las palabras más bellas de cualquier diccionario: Dios, amor y madre, bien, verdad, belleza, fraternidad y libertad. Sus manos piadosas me enseñaron a juntarlas y a pronunciar el nombre más sagrado y puro que dicen las criaturas al unísono: Dios. Después, cuando fui adulto, sus manos candorosas me dieron su bendición para seguir mi ruta y encontrar mi destino. Las manos de mi madre eran las alas visibles de la caridad que había en su hermoso corazón. Esto es La Cápsula Musical. En este episodio está dedicado a la Mexa. La Mexa es un proyecto de hip hop creado por Alan Cuellar, un rapero originario de Iztapalapa, Ciudad de México, en el 2020. Alan cuenta que en este proyecto busca experimentar y aprender con la música desde otro ángulo, para ser más específico, el lírico, y posteriormente la música perfecta para sus letras a cargo de Lewis Hast. Lo que buscaba desde hace años en la música era poder tener el micrófono en la mano y poder compartir con el público lo que le nace del alma musicalmente, narrando así experiencias sentimentales, situaciones de la vida y canciones únicamente hechas para pasar un rato de fiesta. La Mexa ha compartido con su público desde temas de rap básico como boom bap, trap, pop, soul, hasta canciones acústicas. En el 2023, estrenará su nuevo disco, con el cual promete entregar un material aún más sólido y algo que nadie espera. Pues este proyecto empieza hace 2 años, ya íbamos saliendo de la pandemia, habiendo experimentado yo con algún par de covers y así de hip hop, pero realmente no me había puesto a escribir. Entonces, cuando empiezo el proyecto, escribo la primera canción, que es Ya No Lo Sé, una canción donde le puse todo el corazón porque no tenía otra cosa que ponerle, no sabía mucho de escribir hip hop y realmente como tal de escribir una canción. Entonces, doy todo lo que tengo con esa canción, empieza el proyecto y entonces a la gente le empieza a hacer así como de, ¿qué onda? ¿A poco eres tú? Porque yo anteriormente siempre estuve tocando la guitarra, estuve en bandas de rock, en bandas de funk, tocando el bajo, a veces los teclados, etcétera. Pero cuando este proyecto detona, sí, como que sacó de onda a la gente que yo tenía cercana y gente que llegó como, ok. Pero es un proyecto al cual le tengo mucho cariño, mucho amor, y con el cual he ido aprendiendo paso a paso.
Pasaron varias canciones, varios esfuerzos, donde unas para arriba, otras para abajo, porque pues vas empezando, no tienes los recursos que quieres, ¿no? Y los tienes que ir aprendiendo. Entonces ya llegó el punto donde se pudieron hacer canciones como Me Haces Mal, como Eres, como Al Cruzar, ¿no? Canciones ya mucho mejor pensadas, más aterrizadas, con más instrumentación, etcétera. Pero pues bueno, así empezamos ya casi 2 años con este proyecto, y pues vamos aprendiendo y vamos cada vez sumándole y metiéndole más y más corazón y más todo, porque además pues es un proyecto al cual lo amo, porque me ha llevado a conectar conmigo y con otras personas, a seguir aprendiendo, a seguir descubriendo un mundo el cual yo desconocía, porque pues un día dije, quiero hacer hip hop, me gusta muchísimo hacer esto, pero no pensé que fuese a dar más de lo que yo creía, y afortunadamente está siendo de esa manera. Ahora que conocemos al músico invitado, es propicio escuchar una de sus canciones. Adelante. Al Cruzar es una canción que se da a entender muy bien por sí sola con la frase "que seamos dos extraños que se amaron al cruzar", hablando principalmente de un amor por el cual dabas todo porque simplemente te encantaba, pero la otra persona solo vive un momento más de su vida, por lo tanto no eres correspondido. La Mexa dice: Sayón escribió toda su parte de la letra y me propuso poder colaborar para lograr algo aún más allá. En cuanto escuché la primera parte de la canción, vino todo de golpe a mi cabeza. La letra quedó casi tal y como la conocemos desde un principio. Recordé que yo tuve un amor de esos y había cosas que pensé, pero nunca dije. Así que en el rap de esa canción lo digo tal y como lo pensé. Simplemente no quise ponerme triste. Todo lo contrario. Lo que digo es más directo. Es un hasta aquí. Me largo, estoy cansado y de esto me quedo solo con el buen recuerdo. La Mexa dice también: es una canción directa donde ambos dijimos lo que siempre tuvimos ganas de decirle a esa persona. Así que creo que por eso es una gran canción y funciona de manera orgánica. Fui quien te abrazara en la foto familiar. Mi imagen fue clandestina. Siéndote sincero, creo que me tengo que marchar. Un adiós sin despedidas. Solo seremos eternos mientras dure una canción donde arrope las caricias. El perfume de tus besos era un mito y tu olor, una flor que no marchita. Que me vuelva semejante a lo irreal, que me recuerdes como un sueño justo antes de despertar. Que tus pupilas me consigan olvidar, que seamos dos extraños que se amaron al cruzar, que se amaron al cruzar, que se amaron al cruzar. Tengo dos maletas, mi gorra sobre el pelo. De este viaje me llevo el recuerdo. No soy tonto, me quito tus anzuelos. Me quieres pa' tus fotos, Nel, yo ya no quiero. Este es mi debate, mi mente bien que sabe. Puro disparate en mi caja de mensajes. No trates de aferrarte, conmigo es arriesgarte. Me late que contigo no hay segunda parte. No quiero esta mierda, mi mundo es mi libreta. No diste nada y de eso eran mis letras. Puros ciclos cierras y esto no es de apenas. Dame las gracias mientras puedas. Tú sabes cómo es esto, ya te he olvidado. Vienes a mi puerta, ey, tiene candado. Pero eres el pretexto más, más indicado para irme y decir total, dormí a tu lado. Y que me vuelva semejante a lo real, o que me vaya caminando, que me recuerdes como un sueño justo antes de despertar. Que tus pupilas me consigan olvidar y no me vuelvas a buscar, no. Que seamos dos extraños que se amaron al cruzar, que se amaron al cruzar,
que se amaron al cruzar. Nunca fui más que la sombra que quería caminar a tu lado y no a tu espalda. Un secreto que se cuenta solo en clandestinidad y se acuna con el alma. Nada se me apaga, nada se me olvida. Yo era tu opción mientras tú fuiste mi vida. Tus amores escondidas no tienen la medida. Las estrellas no te alcanzan para taparme la salida. Quieres flores con caricias, las tomas y me exilias. Te busco a cada rato porque no tengo noticias. La risa y tu vista, yo en la lista de tu vida. Pero tantas citas es la vida del artista. Y que nos vuelva semejante a lo irreal, aunque me vaya caminando. Que nos recuerdes como un sueño, justo antes de despertar. Que tus pupilas me consigan olvidar y no me vuelvas a buscar, no. Que seamos dos extraños que se amaron al cruzar. 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 A nuestra apreciada audiencia, queremos recordarles que pueden comunicarse con nuestro equipo, comentarnos desde donde nos escuchan y retroalimentarnos a través de nuestras redes sociales que mencionamos a continuación. No olviden seguirnos en Instagram como @radio-poesía, en YouTube y Facebook como Radio Poesía. Y ahora también pueden encontrarnos en TikTok como @radio-poesía. Esto ha sido todo por hoy en Literatura y Café. Gracias por acompañarnos. Escuche todos nuestros capítulos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. O envíanos un mensaje de voz a través de https://anchor.fm/literatura-y-café. Los acompañamos en este capítulo Óscar Díaz Betancourt, desde Armenia, Colombia, capital del paisaje cultural cafetero, en el guión, edición y producción. Aura Guerra Artola, un alma escribiente. Soy escritora nicaragüense, gastrónoma, mercadóloga y en el equipo de locución desde Alberta, Canadá. Alejandra Cruz Castillejo, poeta y cuentista, miembro del consejo editorial de la revista literaria Comulla, directora de la formación literaria en Club Gramata, residente en Michoacán, México. Esther Paredes, del equipo de locución desde Ciudad de México. Gerardo María Giraldo Pérez, el poeta de la Edad de Oro, desde San Pelayo, Córdoba, en Colombia. Jorge Eliezer Triviño Rincón, escritor en el equipo de locución, emitiendo desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, la ciudad de las puertas abiertas en América. Mauricio Sánchez Ruiz, Mausa, desde Santander, Colombia, escritor y poeta costumbrista. Soy Nauru Torres Quintero, el artesano de la palabra colombiano, transmitiendo desde San Gil, Santander, Colombia. Tiffany F. Cárdenas, narradora oral, escritora de lo terrorífico y lo fantástico, desde Ciudad de México. Soy Zuleima Virués, docente venezolana, residenciada en la ciudad de Cuenca, Ecuador, amante de la literatura, de la escritura y de la lectura, de las artes y la cultura en general. Literatura y Café, un espacio para amantes de la literatura.